What's up, everybody? This is Teacher Israel from Evolution Series. Today we will talk about personal presentation. Remember that you have to do all your autonomous activities using your digital and printed books. Personal information, also called personal data, is any information that relates to a specific person. Some of the most obvious examples of personal information include someone's name, mailing address, email address, and phone number. So now you have this chart, for example. What do we have here? We can have the name, we can say the name, the age, the origin, and a greeting. We can start with a greeting. For example, as greeting, we can say hello or good morning. You already know that. Hello, good morning. And now, name? My last name is Lopez. My name is Juan Lopez. My first name is Juan. My nickname is Juancho. Now, talking about the age, you can say, how old are you? I am 16 years old. And from origin, where do you live? I live in Actopan. Where are you from? I am from Puebla. Chicos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Muy sencillo. Cuando hablamos de una presentación personal, es una traducción realmente de, de, del español al inglés. O sea, presentación personal. Lo que hagan su presentación personal. Es muy común que nosotros lo utilicemos en las aulas. Sin embargo, en inglés sería como. Más correcto decir una self-introduction, o sea, preséntate a ti mismo, self-introduction, eh, que una presentación personal. Presentación personal tal cual sería eh, una presentación de algún tema o algo por el estilo. Entonces lo dejamos como personal presentation para que no haya problemas en, en el entender de qué se trata, pero sería más correcto un self-introduction. Y tenemos precisamente que esto nos da información personal, datos personales de una persona en específico, por ejemplo, eh, tu dirección de donde recibes eh, mensajes, paqueterías, correos, tu dirección de correo electrónico, tu número de teléfono, de dónde eres, tu nombre, bla, bla, bla. Tenemos la primera tabla que tendrán que hacer ustedes en sus libros impresos y precisamente la primera tabla está en blanco. ¿Qué es lo que nos pide? Ejemplo, podemos hablar acerca de nuestro nombre, ¿sí? Pero nuestro nombre y podemos utilizar, por ejemplo, nuestro nombre completo o nuestro apellido. Last name, last name, apellido. First name, nuestro nombre, tal cual, o nuestro nombre de pila, como le llamamos en español. Nickname, recuerden que esto es muy importante. Nickname es apodo. Tú tendrás que mencionar. ¿Cuál es tu apodo? Si es que deseas que alguien te llame por ese apodo. Todos los apodos eh, que nosotros ponemos o que nos ponen y que tú no los mencionas, no deberían de utilizarse si tú no lo autorizas. Es grosero, es rudo. Entonces, si tú quieres que te llamen, por ejemplo, eh, aquí lo que tenemos en el ejemplo dices, okay, my name is Juan López, my last name is López. My first name is Juan. Pero ¿qué pasa aquí? Yo sí quiero que me llamen con, con me apodan. Desde pequeño me han llamado así, estoy acostumbrado. Entonces yo menciono en mi presentación, en my self-introduction, I mentioned my nickname is Juancho. Ok. My nickname is Juancho. Es decir, mi apodo es Juancho. O también puedes decir, me llaman, ok. But you can call me. They call me Juancho. Okay. You can call me Juancho. They can call me. They call me Juancho. Me llaman Juancho o tú me puedes decir Juancho. Ahora bien, antes de eso tendríamos aquí precisamente greetings. Ya lo vimos en toda la unidad pasada. Greetings, saludos, chicos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que les he comentado siempre: el inglés no es de memorización, en inglés es de contextualización, del uso real de la lengua. Eh, tú tendrás que personalizar tu saludo. Y tener a lo mejor dos o tres saludos diferentes, dependiendo sobre todo la formalidad de la situación. No es lo mismo llegar y decir, hey, what's up? Es correcto, no hay ningún problema. Un grupo de amigos, familia o qué sé yo, a llegar a una situación muy formal, en alguna escuela, una presentación, hey, what's up, principal? Hey, ¿qué onda, director? Es diferente, ¿ok? Entonces ahí tendremos que. Ver la formalidad y entender. Ejemplo, hello, good morning, algo formal. Hey, what's up, algo informal. Ahora bien, cuando hablamos de la edad, la pregunta sería, how old are you? Aquí estamos hablando de preguntas, WH questions, ¿ok? Ya tenemos aquí las preguntas. Es decir, si yo quiero preguntarte tu edad, te voy a decir, how old are you? How old are you? La respuesta, recuerden, aquí si ya no aceptamos este tipo de errores, la respuesta siempre va a ser con el verb to be. No es la traducción tal cual de yo tengo, que sería el verbo have, I have, 16 years old, sino I am. En inglés siempre vamos a utilizar el verb to be. I am 16 years old. I am. Ok, recordemos esto. Y ahora, hablar de nuestros orígenes o del lugar donde venimos. Una cosa es de dónde vienes y otra cosa es dónde vives. En este caso puse estas dos preguntas porque son diferentes y a veces las confundimos. Where do you live? I live in Actopan. Okay. Where are you from? I am from Puebla. También podemos utilizarlas para decir ¿de ¿dónde eres? Okay. I am from Actopan. No hay problema. Where do you live? I live in Actopan. Okay. ¿Dónde eres y dónde vives? En el mismo lugar. Bien. Esto tendrán que llenarlo con su información, chicos, en su libro. Repetimos. What's your name? What's your name? My name is. What's your first name? What's your first name? My first name is. What's your last name? What's your last name? My last name is. What's your nickname? What's your nickname? My nickname is. How old are you? How old are you? I am years old. I am years old. Where do you live? Where do you live? I live in. I live in. Where are you from? Where are you from? I am from. I am from. Thank you.